Hola, bienvenidos a todos los que están conectados. Estamos en estos encuentros Forbes, donde tenemos siempre unos invitados muy especiales y donde nos reunimos a hablar sobre distintos temas. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante porque tenemos unos invitados en este proyecto con Bayer Pharma y estamos prácticamente cubriendo toda la región con distintos aspectos de lo que tiene que ver con esta industria. Antes de presentar a mis invitados, primero paso a felicitarlos. A mí me agrada mucho hablar con la gente de la industria farma. Creo que durante la pandemia quedó en evidencia la importancia de este sector y por eso es muy agradable para mí porque sé claro todo el esfuerzo que han hecho en todos los laboratorios, bueno, y en este en particular, y los servicios que le están prestando a la humanidad. Vamos con nuestros invitados. Estamos con Adib Jacob, él es presidente de la división farmacéutica de Bayer en Latinoamérica y Brasil. Adib, bienvenido. Aldemar, colegas, muchas gracias. Placer enorme estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, tenemos a Adib en Sao Paulo. Vamos a estar con gente que prácticamente en toda la región. También tenemos a Jorge Ancona. Él es presidente de la división farmacéutica en Bayer, México. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Saludos a todos en la región y a ti. Gracias por la invitación. También le doy la bienvenida a Christian Meyer. Él es presidente de la división farmacéutica de Bayer para Países Andinos, Centroamérica y el Caribe, esta región se llama PACA. Bienvenido. Muchas gracias, Ademar. Buenos días a todos. Un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Un saludo cordial desde Bogotá. Bueno, y ahora paso a Santiago de Chile, donde está Daniel Londero, presidente de la División Farmacéutica para la región Cono Sur. Daniel, bienvenido. Buen día, Aldemar. Buen día a toda esta comunidad que nos escucha de Latinoamérica. Un placer, compartir esta conversación con ustedes. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con Adib, que está en Sao Paulo. Y quisiéramos, ustedes están en muchas áreas prioritarias de la salud, ¿no? Están en cardiología, terapia celular, oncología, etcétera, etcétera. Tienen un espectro bien importante. ¿Cuáles son las áreas prioritarias que han identificado ustedes en la región? Y allí, ¿cuáles serán los planes de innovación para mantener un crecimiento superior a 2 dígitos en estas áreas? Aldemar, muchas gracias. Sí, es verdad, Bayer está se consolidando en áreas terapéuticas muy importantes. Yo diría a ustedes, colegas, donde todavía hay muchas necesidades médicas, donde hay necesidad de innovación, y creo que estaremos trazendo mucha innovación para mejorar la vida de los pacientes de Latinoamérica y muchas áreas terapéuticas. Yo voy a citar las más importantes, Aldemar, colegas. Por ejemplo, hablaste de cardiología, donde Bayer ya lidera muchos años con un producto que es el mayor producto del mercado farmacéutico en muchos países, en área de anticoagulación, con el producto Xarelto. Y tenemos productos mucho, mucho interesantes ahí que están llegando en toda América Latina los próximos 2 años. Por ejemplo, la enfermedad renal del paciente diabético, que es un problema muy serio, ¿no? Con personas que están con diabetes, el comprometimiento renal, un producto con perfil muy, muy positivo. Y también una otra área de gran impacto a la salud, que es insuficiencia cardíaca, donde también estamos trayendo un producto con grande mejoría, ¿no? De los desfechos clínicos para pacientes con una patología que tiene un grado ahí de muertes muy grande, que es insuficiencia cardíaca. Entonces, mucho bien posicionados. Es todavía, ¿no? La área de mayor problema en términos de muertes es cardiología. Yo paso para la segunda, donde también es la segunda área de más muertes, donde Bayer está mucho bien establecida, con un futuro muy promisor, además, colegas, que es oncología. Estamos con productos ahí muy diferenciados en áreas como cáncer de próstata, cáncer de hígado, colorrectal, con producto extremadamente innovador, que tiene acción en más de 20 tipos de tumores. Es un producto que se llama una terapia agnóstica porque trabaja en varios tipos de tumor. Entonces, mucho bien posicionada ahí. Yo diría una otra área donde Bayer tiene un legado de 60 años, que es Salud de la Mujer, que fue la empresa que desarrolló la primera píldora contraceptiva, y tenemos ahí los últimos 50, 60 años. Hay una viaje muy positiva de innovación en contracepción con los productos que son los más modernos actualmente, que son los dispositivos intrauterinos de larga duración
hormonales. No podría dejar de citar, además, oftalmología con producto que es líder en el área de las patologías de la retina, ¿no? Que es prevención de pérdida de visión en pacientes diabéticos y pacientes de mayor edad, donde uno de los principales problemas ahí son comprometimientos de la visión, un producto líder de mercado. Yo citaría, para finalizar, no menos importante, el área de hemofilia, donde Bayer también es una grande líder en la área de hemofilia, con productos muy innovadores que estamos también, colegas, trayendo para toda la región, todo el portfolio innovador de Bayer en hemofilia. Y solamente para cerrar, mostrando ahí el potencial de innovación de nuestra compañía, estamos también muy bien posicionados en una área de vanguardia que se discute mucho en la ciencia médica, que es terapia génica y celular. Bayer, yo diría a ustedes que es una de las empresas más fuertemente posicionadas en términos de plataforma para terapia génica y para terapia celular, ahí englobando muchas patologías neurodegenerativas como Parkinson, por ejemplo, más también en áreas como oncología y doenças autoinmunes. Para finalizar, Aldemar, só para dar el contexto de la dimensión de innovación de Bayer, en los próximos 2 años vamos a estar lanzando en muchas de esas áreas que yo mencioné más de 60 productos. Si hacemos una combinación producto-país, más de 60 lanzamientos en la región. Yo tengo ahí 30 años de industria, colegas, y es muy difícil en la industria de research, de pesquisa, de desarrollo, hacer un volumen de lanzamientos tan amplio, tan masivo en un periodo de 2 años. Entonces, estamos ahí optimistas de seguir trayendo mucha innovación para América Latina. Adib, súper interesante todo esto. Digamos, una de las preocupaciones que tuvo el mundo y que ha tenido el mundo es que por la pandemia y por la característica de la pandemia nos concentramos en una patología nomás. Y los sistemas de salud creo que venían acumulando mucha atención en torno de otras patologías que quedaron en segundo plano. Con estas noticias uno dice, no, la industria y Bayer en particular se viene preocupando por otra clase de patologías que muy probablemente van a empezar de nuevo a tomar mucha incidencia después de que superemos todo el fenómeno pandémico, y son muy buenas noticias. Gracias por compartirlas porque realmente generan algo de tranquilidad. Vamos ahora con Jorge, porque en México y desde Ciudad de México nos van a hablar de una cosa súper interesante. Uno como usuario de los servicios de la industria farma no tiene idea de que allí también las nuevas tecnologías inciden mucho. Y cuando hablamos de nuevas tecnologías es machine learning, big data, analytics, internet de las cosas, etcétera. ¿De qué se trata, Jorge? Ayúdanos a entender de qué se trata la salud digital, donde inciden todas estas nuevas tecnologías y cómo se va a cambiar el panorama de los medicamentos innovadores allí. Sí, muchísimas gracias, Aldemar, por la pregunta. Como bien dices, pues en este mundo de hoy, ninguna transformación del portafolio o del negocio puede estar sin un componente digital, ¿no? Y Bayer, desde su misma estrategia en la división pharma, uno de los pilares fundamentales fue una transformación digital interna y una transformación digital del negocio, ¿no? Y la transformación digital interna, pues obviamente, durante tiempo de pandemia se aceleró muchísimo. Realmente nosotros tuvimos que apalancar muchas de las competencias digitales que venimos desarrollando por los últimos 5 años con una gran inversión en tecnología para atender mejor a nuestros clientes. Y en pandemia esto se aceleró de manera contundente. Imagínate en México, por darte algunos ejemplos, el último año hemos tenido más de 200,000 interacciones de este tipo, pero con los médicos. O sea, 200,000 interacciones para presentar, hablar de las patologías, todo lo que Adib nos contó, hablarlo con los médicos, 200,000 interacciones, eventos grandes, bien organizados, con speakers, más de 5,000. Hemos enviado mensajes, obviamente, correos, más de 200,000, con un excelente open rate de más del 50%. Es decir, o sea, la forma de interactuar, la transformación de nuestra forma de ir al mercado se ha transformado de una manera muy, muy rápida, ¿no? Y por otro lado, la transformación digital hacia afuera, la transformación digital del negocio, donde nosotros estamos desarrollando verticales que no teníamos antes, como e-commerce,
como Digital Partnerships, donde nosotros estamos estableciendo contacto con el ecosistema emprendedor en los diferentes países de LATAM para tener soluciones digitales que coadyuven a un mejor diagnóstico, que coadyuven a un mejor tratamiento, a un mejor seguimiento, a un mejor cumplimiento. Y en todos los países estamos trabajando en LATAM con esto. Y más allá de eso, ir con productos y servicios digitales per se. Déjame hablarte de uno en particular que Bayer tiene ya una participación muy importante, que es OneDrop, que no tiene que ver nada con un fármaco. OneDrop es una solución digital para el paciente diabético, para tener mejor control de sus índices glicémicos, de su salud en general, de hasta del sueño. Y es todo en una aplicación portátil con un hardware muy particular y muy sencillo de usar. Pero imagínate que una compañía farmacéutica ya está pensando, como Bayer, estamos pensando en este tipo de soluciones, ¿no? Y también soluciones, por ejemplo, hacia los médicos que son totalmente diferenciadas. Ya tenemos, los médicos tienen, obviamente, de la industria farmacéutica, mucha habilidad de ir a muchas partes para obtener información. Pero nosotros, mediante un portal y un one-stop shop nuevo que tenemos, que se llama Universo Médico, en los países de LATAM, en México lo llamamos B-Science, pero es un one-stop shop donde los médicos tienen acceso a toda la información de las patologías que habló Adib, a toda la información de nuestros tratamientos, y si necesitan apoyo de nosotros, están a un botón de tenernos cerca. Entonces, en resumen de todo lo que tenemos en el ámbito de la transformación digital, pues nuevamente es una gran prioridad para nosotros y creemos que esto, como tú decías, las tecnologías exponenciales que mencionaste, pues esto con todo lo que se viene, pues esto es solamente el principio. Entonces, estamos muy entusiasmados por ello. Jorge, sigo contigo solo para una cosa súper interesante, lo que mencionaste, por ejemplo, de OneDrop o este sitio donde los médicos pueden llegar y acceder a todo lo que concierne a ciertas patologías. Esos son todos desarrollos internos. Digamos, lo que quiero plantear es, miércoles, una compañía farmacéutica es también ahora una compañía de tecnología. Me sorprende llegar a esa conclusión. Y es así. Mucho de la investigación y desarrollo obviamente es interna y mucho de la investigación y desarrollo es mediante partnerships, es mediante partnership externos. En el caso de OneDrop es un partnership externo, pero Bayer ya tiene un partnership muy fuerte en varios países del mundo con OneDrop, que es una compañía americana, pero ya tiene un partnership establecido con Bayer. En el caso de este desarrollo de Universo Médico, es claramente un desarrollo interno que viene de un profundo entendimiento de las necesidades de nuestros clientes y el entorno tan competitivo que existe en las fuentes de información que tienen nuestros clientes para realmente tener todo lo que necesitan de nuestros productos. Entonces, ambos, la respuesta es ambos canales. Claro. Jorge, y aún en los casos del partnership, una compañía necesita demasiado entendimiento también interno sobre todos estos fenómenos para sacar adelante los proyectos. O sea, realmente cada vez más la tecnología está incidiendo sobre todos los sectores y bueno, y aquí en el caso Pharma sorprende cómo una compañía Pharma se está convirtiendo también en una proporción importante en una compañía tecnológica. Jorge, súper interesante. Ahorita en la segunda ronda vamos a abordar también todo el proceso de transformación digital, como se dio ya específicamente, pero quedan allí entre el tintero varios temas. Vamos con Cristian Meyer, presidente de la División Farmacéutica de Bayer para Países Andinos, Centroamérica y el Caribe. PACA se llama esta región. Le pregunto, ¿cuáles son los retos más urgentes que desde Bayer han identificado de cara a la sustentabilidad en LATAM, en la recuperación económica y en la pandemia, que son dos temas súper sensibles ahora mismo para todo el planeta, no solo para la región? Gracias por esta pregunta, Ademar, porque realmente es un tema muy importante, el tema de sostenibilidad para Bayer. Y primero que todo, debo decir que como empresa Bayer que opera a nivel mundial en las áreas de salud y nutrición, nosotros abordamos las necesidades humanas fundamentales, ¿no? Que son esenciales en un mundo sostenible e inclusivo. Y Bayer puede contribuir significativamente para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Específicamente con el objetivo número 2 de la ONU, combatir el hambre, y también con el objetivo número 3, que es proporcionar una buena salud para todos, ¿no? Y estos dos objetivos se reflejan muy bien en la visión de Bayer, que se llama Salud para Todos, Hambre para Nadie. Y en Pharma, nuestra división de Pharma específicamente, de que estamos hablando hoy, la sostenibilidad es ahora fundamental, ¿no? Para nuestra estrategia, para nuestras operaciones,
porque nos permite generar un impacto positivo para la sociedad y el planeta a través de este negocio, ¿no? Y nosotros en Bayer estamos reuniendo experiencia y capacidades de los negocios, otra vez de los sectores salud y agricultura, y nuestros grandes desafíos que tenemos son tres, o hemos definido como tres áreas grandes. En la área de agricultura queremos impactar 100 millones de agricultores pequeños en países de medianos o bajos ingresos. En el área de consumo esperamos ampliar el acceso a servicios de salud habituales para 100 millones de personas también en todo el mundo. Y en la división farmacéutica que estamos aquí representando el día de hoy, queremos proporcionar 100 millones de mujeres con acceso a métodos anticonceptivos. Y con lo anterior y hablando de iniciativas puntuales, ¿no? Tengo varias, pero solo quiero mencionar dos, ¿no?, que están más relacionadas con el negocio de farma. Primero tenemos un programa, charlas, programas de prevención de embarazo adolescente, que es un problema grande en el mundo. Y tenemos proyectos muy específicos en Costa Rica, donde estemos impactando a 300 jóvenes. Y hay una linda iniciativa que nos tiene muy contentos. Es un gran ejemplo de sostenibilidad en nuestra región, porque recientemente nosotros invertimos 200 millones de dólares en una nueva planta de producción en Costa Rica, donde vamos a fabricar a partir del año 2024 anticonceptivos reversibles de acción prolongada, y la cual sería una instalación farmacéutica de última generación. De ahí, de Costa Rica, de Latinoamérica, vamos a suministrar productos de la última tecnología a todo el mundo. Y esta producción estará enfocada en suplir ONGs y organizaciones internacionales de apoyo. Y como ves, Ademar, estamos realmente muy bien en este camino de grandes iniciativas y sin duda aporta mucho en este desarrollo y metas de sostenibilidad. Claro, y es muy interesante, sobre todo, que se refieran a temas de sostenibilidad asociados a la salud, porque la sostenibilidad, obviamente, para mucha industria tiene que ver con protección del medio ambiente y generación de desechos, etcétera, cuidado del agua, etcétera. Pero este frente en particular es muy importante para la región, sin lugar a dudas, porque ataca un desafío enorme, por ejemplo, en temas de reproducción y de salud sexual para los jóvenes, que son es un asunto clave. Voy a cerrar esta primera ronda con Daniel Londero, presidente de la División Farmacéutica para la región Cono Sur. Y quiero preguntarle, estamos dando un paneo sobre muchos temas y está resultando súper interesante la conversación. Ahorita vamos a hablar sobre innovación. ¿Cuáles son las iniciativas que ha adoptado Bayer para que la innovación sea parte de la cultura organizacional y se vea en todos sus procesos? Bueno, gracias, Aldemar, por la pregunta. La verdad es que no podría pensar en nuestra organización sin asociarla, diría, inmediatamente a la innovación. Siento que, y creo que lo compartimos con los colegas que aquí estamos presentes, está en el ADN de Bayer, ¿no? Y hay claras muestras de esto. Año tras año invertimos muchísimos recursos en investigación y desarrollo de ideas y proyectos que, bueno, como decía Cristian, ayuden a mejorar el mundo, ¿no? Podemos citar varios ejemplos. En investigación, por ejemplo, la innovación de la industria farmacéutica está centrada en identificar y desarrollar compuestos nuevos para tratar enfermedades que aún no tienen tratamiento. Pues bien, en Bayer, para hacerlo y para poner en números estos hechos, invertimos alrededor del 16% de nuestras ventas, y para hacerlo también contamos con más de 16.000 colaboradores en el mundo. Y yo diría que gracias a esta decisión estratégica de invertir muy fuerte en investigación y desarrollo, es que actualmente contamos con 50 proyectos de estudios clínicos que, por supuesto, son la fuente que van a alimentar nuestro portafolio en los próximos años. Y un dato muy interesante, ya que estamos dialogando con una audiencia en Latinoamérica, es que de esos 50 ensayos clínicos globales, hay casi 40 que se están llevando aquí, en centros de Latinoamérica. Así que mira si no respiramos Aldemar innovación, no solamente en Bayer a nivel global, sino también en Latinoamérica, ¿no? Y asimismo me gustaría mencionar, le preguntabas hace unos minutos a Jorge, ¿cuáles son las fuentes de investigación, ¿no? Bueno, quiero mencionarte que también en el 2015, en el año 2015, Bayer creó al LIPS. El LIPS significa saltos, y es una división
que tiene sede en Leverkusen, en Alemania, mediante la cual la compañía realiza inversiones en biotecnología, y esas inversiones nos permiten, acá en este caso, asociarnos a las mentes más brillantes de la biotecnología en el mundo. Como ves, no solamente investigamos con los colaboradores forman parte de Bayer, sino que nos asociamos con compañías altamente especializadas en áreas muy específicas, pero que son crucial para nosotros poder avanzar con nuestras investigaciones. Y aquí, con LIPS, vaya si nos hemos fijado objetivos muy ambiciosos. Los objetivos que nos hemos fijado con LIPS, para que tengas una idea, son tan ambiciosos que diríamos que para muchas personas son imposibles, ¿no? Estoy hablando de que queremos restaurar tejidos que se han perdido, queremos curar el cáncer, queremos curar enfermedades genéticas y, ¿por qué no?, también revertir enfermedades autoinmunes. Así que, Aldemar, por cuestión de tiempo, estos son solo algunos ejemplos de iniciativas que creo que Bayer ha adoptado y que reflejan que la innovación es una parte crucial en nuestro ADN, como decía, en nuestra cultura organizacional y, por supuesto, en nuestro futuro. Daniel, permíteme seguir contigo y dime si esta pregunta tiene sentido. Es que una de las cosas que puso en evidencia la pandemia fue la velocidad, lo que se le exigió a la industria de velocidad de respuesta. Respecto de la velocidad de la innovación y de los procesos de innovación, ustedes ya anuncian que tienen 60 lanzamientos para los próximos años. Pues eso me sorprende, porque es que estamos hablando de investigación con la salud, no estamos hablando de dispositivos o de cositas para la casa, no, estamos hablando de la salud de la gente. ¿Alguna idea sobre la velocidad de la transformación? ¿Qué experiencia tienen ustedes sobre si se está dando bien, a qué ritmo se está dando la innovación para la industria farma? Bueno, ahí te podría decir que evidentemente la pandemia nos ha obligado a acelerar procesos, pero sin descuidar la seguridad, ¿no? Se ha trabajado de manera innovadora, pero repito, y esto es muy importante, no se han salteado ningunos pasos. Ahora, cuando nosotros hablamos de que hay 60 lanzamientos, podría parecer que esto se hizo de la noche a la mañana. Y la verdad es que la industria farmacéutica es una industria de mucha investigación, de invertir muchos recursos y de muchos riesgos también, porque muchos de los compuestos que se empiezan a investigar en las fases tempranas no alcanzan el estadio final. Nosotros estamos viendo solamente una partecita de toda esa gran investigación. Piensa que hemos incorporado muchísima inteligencia artificial en estadios bien preliminares de investigación. Estamos modelando, las patologías con biología, lo que se llama biología computacional, con lo cual podemos entonces detectar cuáles son esas moléculas que juegan algún rol particular en alguna patología. Para eso, luego, después, con robótica, estamos enfrentando esa molécula a millones, estamos hablando de millones de compuestos, para elegir uno o dos candidatos que pudiésemos seguir avanzando en las fases preclínicas, luego, que son las fases donde se prueban con seres vivos, y en la fase clínica, donde ya trabajamos con voluntarios, con voluntarios y con pacientes. Eso toma muchísimos años, Aldemar, y por eso se calcula que cuando una de estas moléculas, uno de estos 60 lanzamientos que mencionaba Deep, llega al mercado, en promedio la industria farmacéutica, por cada una de estas moléculas, se ha invertido cerca de 2 billones de dólares, ¿no? Así que, repito, es algo que lleva tiempo, y lo que estamos viendo acá es el fruto de años de investigación, pero, de nuevo, gracias a la inteligencia artificial, gracias a la robótica, se ha acelerado de una manera increíble. Daniel, gracias por esas reflexiones, porque en serio súper interesante todo este fenómeno que están enfrentando ustedes y que nos está dando para el bien de todos con nuevas moléculas, nuevos avances en materia de ofrecerle a la gente mejor salud, y en serio que es súper interesante todo lo que estamos viendo. Bueno, cerramos esta primera ronda, que deja muchísimas ideas, muchas sorpresas y gratas noticias sobre lo que está pasando, y vuelvo con Adip Jacob, presidente de la División Farmacéutica de Bayer en Latinoamérica y Brasil, que está en Sao Paulo. La siguiente pregunta es: ¿por qué América Latina será un mercado muy importante en el crecimiento continuo y sostenible para Bayer en el mediano y en el largo plazo? Emar, essa é uma excelente pergunta, e é verdade, é uma área de grande prioridade para a Bayer. Estamos presentes com uma afiliada em praticamente todos os países
de la región a más de 120 años, en algunos países a 125 años, en algunos como la primera farmacéutica instalada en el país. Y tenemos una visión de futuro muy positiva. Además, ¿por qué? Un segundo que se cerró el micrófono por alguna razón. Perdón. Listo, dale tranquilo. Yo continuaba, ¿no? Una población no muy grande, como somos 500, 600 millones de personas con muchas necesidades médicas no asistidas, ¿no? Un ambiente de acceso a medicamentos que yo veo ahí se quedando más maduro, ¿no? Más positivo año após año, sea por operadoras de salud, por HMOs, entendiendo que productos de valor tienen que ser considerados para sus pacientes, para sus clientes, sea por gobiernos, ¿no? Invirtiendo un poco más del GDP en salud. Vemos un movimiento positivo en esa dirección, más atención a salud, ¿no? Sea también porque la práctica médica es muy buena, ¿no? Básicamente en toda la región, Daniel mencionaba, hacemos muchos estudios clínicos en Latinoamérica, ¿no? Porque también la calidad de los médicos, la infraestructura en muchos países es muy buena, ¿no? Las instituciones, acreditamos en LATAM, para mencionar a ustedes, la oficina regional para LATAM, la trocemos para dentro de LATAM hace 2 años, estaba ahí en Estados Unidos. Tanto acreditamos en el futuro de la región que hoy la oficina regional está aquí en San Pablo. Entonces, hay una combinación, Aldemar y colegas, de un mercado, ¿no? De muchos pacientes necesitando salud de calidad, ¿no? De gobiernos invirtiendo más y compañías en salud, ¿no? En percentual del GDP, instituciones que acreditamos en términos de instituciones regulatorias, ¿no? De acceso, de precificación, y un mercado muy resiliente, Aldemar, que está probando todo lo que yo hablé. A pesar de la pandemia, el mercado farmacéutico en Latinoamérica creció como 2 dígitos en 2020, está ahí claramente apuntando para crecer 2 dígitos en 2021, y el mismo pasó con Bayer. Crecemos 2 dígitos en 2020, a pesar de la pandemia. Claramente vamos a tener un sólido crecimiento este año, más una vez de 2 dígitos. Y con toda esa oportunidad, Aldemar, colegas, de lanzamientos, ¿no? Y con este ambiente más positivo que yo mencionaba, América Latina se queda una geografía muy, muy importante para nosotros, que acreditamos mucho como una prioridad, no solamente comercial, mas una prioridad también en desarrollo, inversión, por ejemplo, Cristian mencionaba con una planta muy importante en Costa Rica, también inversión ahí en capacidad productiva. Entonces, en línea general, es una geografía de mucha prioridad para nosotros. Sí, por lo que escucho, Latinoamérica es el futuro, sin lugar a dudas. Aquí en Colombia, por lo menos, lo que tiene que ver con sistema de salud, yo creo que ha sido logros increíbles y la pandemia nuevamente fue una prueba ácida sobre cómo estamos en materia de salud, y creo que lo que viene es muy, muy positivo para la región. Voy con Jorge ahora en México. Jorge, antes de la pandemia, todos los sectores venían haciendo transformación digital. Venían con la idea clara, esto hay que hacerlo, es que llega la pandemia y tienen que hacer en 2 meses lo que tenían pensado para los 5 próximos años. ¿Qué tanto impacto tuvo la pandemia en que se acelerara la transformación digital en el caso puntual del sector farmacéutico? Sí, por supuesto que tuvo un impacto muy importante. Ya lo mencionaste hace un momento cómo tuvimos que actuar muy rápidamente, pero afortunadamente nos pudimos apalancar en competencias que ya veníamos desarrollando por los últimos años. Déjame contarte algunas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de análisis de datos, de lo que es ciencia de datos, Data Science and Advanced Analytics, nosotros venimos trabajando desde hace mucho para tener un entendimiento mucho más profundo y microsegmentar nuestras audiencias. Esto nos permitió atenderlos mejor. En la parte de e-commerce, nosotros tenemos ya un e-commerce en México que estamos pensando expandir posiblemente a otros países de la región para llegar directamente a los pacientes con los productos de Bayer, con modelos innovadores a nivel comercial. En la creación de contenido, tenemos gente dedicada ya no solamente al marketing, sino al marketing de manera digital, creando contenido relevante, segmentado,
customizado para las diferentes audiencias. Y tenemos también fuerzas de ventas que ya son puramente digitales en varios países ya en la región América Latina. Fuerzas de ventas que se dedican a atender a médicos que valoran la interacción digital, cuyo a lo mejor quizás por cuestiones de tiempo u otras razones prefieren la interacción digital, y nosotros estamos ahí para atenderlos. Entonces, este modelo de representantes virtuales es un modelo que nosotros vemos también expandiéndose de una manera muy importante, ¿no? Entonces, algunas de estas competencias creo que nos han dado una ventaja y una capacidad de reaccionar muy rápido para atender mejor al cliente, a tal grado que en algunas investigaciones, vimos una recientemente de la consultoría IQVIA, que es una de las consultorías líderes en la industria farmacéutica en el mundo, que pone a Bayer como la empresa que mejor empatía y nivel de atención tuvo durante la pandemia hacia la comunidad médica. Jorge, definitivamente la data marca y la administración de la data va a marcar, está marcando ya la nueva era para los negocios. Uno pensaba que esto era solamente un asunto del tema de redes sociales, etcétera. No, ya todos los negocios tienen que administrar su data y sin lugar a dudas eso potencializa todas las posibilidades de los negocios. Cristian, quiero retomar el tema, los temas de sostenibilidad, pero un aspecto específico. Me llamó mucho la atención la manera como ustedes ayudan a proveer dispositivos de salud reproductiva para los jóvenes en la región, que ustedes los producen y los hacen y los distribuyen a través de ONGs. ¿De qué otra manera es posible generar acceso a los pacientes y convertir eso en acciones de sostenibilidad? Además, efectivamente es así, ¿eh? En general se dice que en una economía una fuerza laboral sana es una fuerza laboral más productiva, ¿no? Y entendemos muy bien en Pharma que facilitar el acceso de los pacientes a nuestros productos también es una forma de sostenibilidad, ¿no? Al final es un aspecto social, ya que es una manera de llevar salud para todos, ¿no? Como dice nuestro lema. Y tenemos nosotros diversas iniciativas para este fin, incluyendo, por ejemplo, una participación más grande en el mercado público en nuestros países de LATAM. Pero contándote quizás un poco más del tema de acceso, ¿no? Que es un tema muy interesante, ¿eh? Hoy en día, menos de la mitad de la población de LATAM, de nuestra región, tiene acceso a cuidados personales apropiados. Es muy poco. Y también esa barrera, ¿no? Para la atención médica impacta desapropiadamente a estas personas en comunidades marginadas, y tenemos muchas de estas en esta región. Y cerrar esa brecha, ¿no? De acceso a la salud dependerá mucho de nuestra capacidad para prevenir enfermedades antes de que podamos curarlas. Y es por eso que ampliar el acceso a soluciones de salud cotidianas no solo ayuda a los pacientes de hoy a prevenir enfermedades, pero también construye un futuro más saludable para la próxima generación, reduce gastos también y ofrece salvavidas a las comunidades donde el autocuidado y el acceso a la medicina es la primera y la última opción para atenderles de forma de salud. Cristian, súper interesante porque definitivamente, y más en la región, como lo dijo ahorita Adib, las posibilidades de mejora en temas de servicios en la salud es enorme y bueno, ustedes están aportando mucho en ese sentido. Y cierro esta segunda ronda ya para entrar a la recta final de nuestro encuentro, que ha resultado realmente sorprendente por toda la cantidad de cosas y anuncios que ustedes han hecho. Quiero preguntarle a Daniel, continuando con el tema de innovación, ¿qué viene en términos de innovación y estrategia para la compañía? Ya anunciaron más de 60 lanzamientos para 2023, también en el frente de inversiones, en el frente de transformación digital, en el frente de terapias revolucionarias. ¿Qué viene? Bueno, que como dice Aldemar, cubrimos y conversamos ya sobre el corto plazo, ¿no? Los próximos 2 o 3 años. Así que, si te parece, en este bloque nos concentramos en el mediano y en el largo plazo, que realmente también es fascinante, porque estamos apostando a medicinas disruptivas, capaz de, Adib lo mencionó al principio, capaz de curar enfermedades que hasta ahora no son curables, ¿no? Y estoy hablando de esas terapias tan revolucionarias como la celular y la génica, que desde mi punto de vista representan una gran esperanza para la humanidad. Y bueno, estamos muy contentos y orgullosos porque Bayer está decidido a liderar esta revolución.
Dijiste que te gusta mucho la industria farmacéutica y tenemos una audiencia que seguramente va a disfrutar de esto que les voy a contar, pero claro, tenemos que hacerlo de una manera, tratar de hacerlo de una manera muy sencilla porque parecen cosas de ciencia ficción, sin embargo, es la actualidad, ¿no? Cuando hablamos de terapia celular, estamos hablando de, por ejemplo, obtener células de un paciente y tratarlas para que una vez que sean reinyectadas en el paciente se diferencien y se conviertan, por ejemplo, en células cardíacas. En ese caso estaríamos en condiciones de restaurar el tejido cardíaco en un paciente que padece, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular. ¿O qué pasaría si en vez de tratar esa célula para ese paciente, la tratamos para que sea reinyectada en un paciente, pero esta vez se diferencia y se convierta ahora en neuronas capaces de producir dopamina, y entonces ahí estaríamos restaurando la capacidad de producir este neurotransmisor, que es la capacidad que está afectada en pacientes que padecen Parkinson? Imagínate, Aldemar, el impacto que podríamos producir en el mundo si somos exitosos al tratar esta enfermedad que afecta a más de 10 millones de personas en el mundo, ¿no? Bueno, otra revolución realmente en la que estamos involucrados e investigando es lo que podríamos llamar tijeras moleculares, para poner un nombre en español, con lo que estamos pudiendo corregir un defecto en el genoma de un paciente, te diría con la misma precisión que puedes corregir un error tipográfico en un documento. Y con esta tecnología estamos investigando tratamientos para enfermedades cardíacas hereditarias o cegueras congénitas, hemofilia, etc. Y por último, quisiera mencionar, de nuevo Adip lo adelantó al principio, esto de la terapia génica, que también es algo increíble mediante lo cual podemos proporcionar el material genético que un paciente tiene dañado utilizando ahora a un virus como vector. Como te das cuenta, es fascinante y estamos hablando de tratamientos muy diferentes a los que hoy estamos acostumbrados a ir a comprar a la farmacia, ¿no? Bueno, esto es lo que se viene en el mediano y en el largo plazo, y diría que la belleza de estas terapias es que ofrecen la posibilidad de, por primera vez, abordar la causa de la enfermedad para poder tratar patologías que hoy o no eran curables o donde el estándar de tratamiento que teníamos solamente se limitaba a abordar los síntomas, ¿no? Y bueno, seguramente te preguntarás o se preguntará la audiencia qué tan lejos estamos de eso, en qué etapa estamos. Bueno, te podría decir que ya contamos con 7 proyectos avanzados en distintas etapas de desarrollo clínico. Ejemplos son los programas dedicados a una enfermedad rara como la enfermedad de Pompe, al Parkinson que mencionaba antes, a la hemofilia y también a la insuficiencia cardíaca congestiva. Y además hay 7 proyectos en etapa preclínica. Esto es lo que esperamos que sea la base de crecimiento de nuestro portafolio. Antes te decíamos que esos 60 productos iban a hacer crecer nuestro portafolio en el corto plazo. Bueno, esta será la base de crecimiento de nuestro portafolio, digamos, esperamos a partir de la segunda mitad de esta década, ¿no? Y de nuevo, no lo hacemos solo. Para eso hemos tenido que asociarnos, como decía antes, con mentes maravillosas, que son las magistrales en biotecnología, por ejemplo, ¿no? Y esto, una prueba de esto es que bueno, Bayer ha colaborado con empresas altamente especializadas y que incluso fueron adquiridas en los últimos 2 años por la compañía, como, por ejemplo, hay muchas, pero te puedo citar 2 muy importantes como Blue Rock Therapeutics o AxBio. Así que respondiendo a tu pregunta, lo que viene en ese mediano y largo plazo es apasionante, y como todos los que estamos aquí, todos los que trabajamos en Bayer, hacemos todos centrados, teniendo al paciente en el centro de todas nuestras decisiones, bueno, puedo decirte que estamos muy orgullosos, muy contentos de ser parte de este presente y del futuro cercano, ahora sí, de una compañía que ha decidido cambiar con estos proyectos la realidad, ojalá beneficiando a millones de pacientes en muy poco tiempo. Daniel, súper interesante todo lo que mencionaste. Bueno, por un lado, desde el punto de vista de estímulo al intelecto, tratar de entender todas estas cosas, cómo es que se avanza, súper interesante y genera mucha curiosidad, pero sobre todo es que ya al final uno concluye, también lo mencionaste, esto lo que ayuda es a mejorar la calidad de vida de las personas, de la humanidad, y sin lugar a dudas vamos por muy, muy buen camino. Vamos a hacer una última ronda muy, muy rápida, porque ya el tiempo nos acosa.
donde vamos a, pues, un mensaje de despedida, y quisiera preguntarles con énfasis en perspectivas para el próximo año, para el 2022. Muy rápidamente, Adib, ¿cómo, un mensaje de despedida y cómo están viendo el 22 en sus áreas? Además, más una vez, colegas, muchas gracias. Placer enorme tener, ¿no?, esta oportunidad de este diálogo. Yo hablo inicialmente de una manera más amplia. Yo espero un año más positivo, ¿no? Si hablamos ahí de los últimos dos años, el impacto de la pandemia en la humanidad, en la salud, en la economía, en las relaciones, yo espero un año más, mucho más positivo. Yo tengo ahí un mucho orgullo que la industria ayudó mucho, ¿no?, a combatir la pandemia. Yo veo ahí iniciar el año, ¿no?, con optimismo de que casi todos los latinos estarán vacunados y protegidos de esta pandemia. Yo veo un año positivo para la economía en general, para el mercado farmacéutico, más una vez, porque durante la pandemia, ¿no?, millones de personas no hicieron sus exámenes. Este fue un grande problema, Aldemar y colegas, se quedaron en casa con miedo. Entonces, hay un represamiento muy importante de pacientes para hacer exámenes de rutina, hacer sus cirugías. Entonces, yo veo un retorno de los pacientes, que es muy importante, ¿no?, a sus cuidados médicos. Con esto, la industria teniendo más un año positivo, va a ir, como yo decía, mucho optimismo del futuro, ¿no?, con nuestros lanzamientos, con la innovación que estaremos trayendo. Entonces, de una manera general, yo estoy muy optimista para el próximo año, Aldemar. Y más una vez, muchas gracias por la oportunidad y nos quedamos en contacto. Un abrazo. Adib, muchas gracias. Jorge, en México. Muchas gracias. Pues nada, realmente creo que Adib lo sumarizó muy bien. 2022, año de, esperamos una recuperación económica. Esperamos que los pacientes regresen a sus tratamientos, a sus consultas para cuidar la salud en todos los aspectos, no solamente en los temas relacionados con pandemia. Y para cerrar, nosotros un año en México de festejo, porque cumplimos 100 años en nuestro país, lo cual nos llena de orgullo. Entonces, 2022 será un año muy especial también. Felicitaciones, Jorge. Ojalá la celebración sea en grande. Muy seguramente va a ser en grande. Cristian, en 2022, desde un punto de vista de la estrategia de sostenibilidad y todo eso, ¿cómo lo estás viendo? Pues yo veo el año 2022 también muy positivo. Primero, porque espero que Jorge me invita a la celebración de 100 años en México. Pero también cuando vemos la recuperación, ¿no?, de nuestras economías, que está continuando, y una abertura que toma más y más velocidad, creo que hay que verlo muy positivo. En este contexto, quizás dos temas son realmente críticos, ¿no? Que vamos por una vacunación más intensa y más amplia en nuestros países para no arriesgar esta recuperación frágil, ¿no?, que vemos en nuestras economías. Y segundo, creo que es un tema mucho para la industria farmacéutica. Hay que estar consciente, ¿no?, que la pandemia ha impactado mucho los fondos públicos de salud en nuestros países, nuestros mercados. Y creo que es nuestra tarea encontrar soluciones junto con los gobiernos, con los aseguradores, pero también con los pacientes, sobre todo, ¿no?, de mantener y aumentar el acceso a salud, ¿no?, lo que es nuestro lema de sostenibilidad. Muchas gracias, Aldemar, por este espacio. No, Cristian, con gusto, y sin lugar a dudas, obviamente van a estar muy bien las cosas, pero toca seguir gestionando y puliendo los sistemas de salud y todos los procesos. Daniel, ¿cómo estás viendo 2022? Bueno, al igual que mis colegas, optimista, por uno, por naturaleza, y dos, porque, bueno, de dónde venimos, ¿no? Creemos todos, tenemos expectativas, como decía Tip, de una población ya más vacunada en un nivel importante que nos dé un poquito más de libertad. Y optimista también por todo esto que decía, ¿no? Por todo lo que podemos hacer en Latinoamérica. Es una región geográfica fabulosa donde contamos con gente muy capaz, y es por eso que podemos hacer todo esto que yo te mencionaba en innovación también en Latinoamérica. Y quiero aprovechar, Aldemar, también para felicitarlos por este tipo de encuentros, porque me parece que también en la pandemia la gente en general ha mejorado mucho su conocimiento de la industria farmacéutica, de lo que hacemos, de la importancia de la medicina, de la importancia de la prevención. Así que felicitaciones también a ustedes por generar este espacio, y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que lo disfrutamos muchísimo.
No, a ustedes también les reitero el agradecimiento por haber participado. Las expectativas quedaron más que superadas. Sin lugar a dudas, vimos un panorama sobre muchos aspectos claves de esta industria y de esta compañía en particular, pues que resulta siempre tan interesante. Mi nombre es Aldemar Moreno, yo soy editor en jefe para Colombia y les reitero la invitación a todos a que sigan viendo a través de nuestras redes sociales y de nuestro sitio web estos espacios donde conversamos con gente súper interesante acerca de temas también apasionantes. Nos vemos en una próxima oportunidad y gracias a todos los que estuvieron aquí en este espacio.